muy contento de estar aquí, de poner mi granito de arena. Me encanta compartir, me encanta ayudar, me encanta dar. Creo que venimos aquí a la vida a hacer eso. Y aquí estoy. Estoy feliz de estar aquí en Honduras, primera vez que estoy aquí con ustedes. Y vengo a pasarla muy bien. Y como ustedes dicen, a dar amor y dar vida. Muchas gracias. Amigos, soy Fernando Fiore, trabajo en los medios de comunicación desde hace más de 35 años en Estados Unidos, pero parte de mi corazón llegó a Honduras en el año 2000. Hogar, amor y vida, un hogar donde viven 33 niños que reciben una gran ayuda de la comunidad. Ellos tienen que seguir creciendo, tienen que seguir recibiendo medicamentos, tienen que seguir recibiendo ayuda, tienen que seguir recibiendo amor y vida. Por eso, acompáñenos en esta misión. Dios se los va a pagar millones de veces más. Muy contento estar aquí con todos nuestros niños de amor y vida. Que ya los vimos crecer, los conocemos desde que estaban casi que bebitos, ¿verdad? ¿Eh? Hola, soy Maite Interiano, periodista, presentadora de Despierta América en Univisión, orgullosamente hondureña y feliz de que estén aquí en mi país y visitando la Fundación Amor y Vida. Bueno, yo soy de CNN Español, vivo en Estados Unidos, en Miami, pero hace como 10 años más o menos que me invitó Fernando Fiore por primera vez acá. Me involucré con la fundación y con los niños, los vi desde chiquitos. Ahorita ya están grandísimos. Ya, no quieren caer bien. Soy un chavo de 25 años. ¿Qué tienes? Tengo 26. ¿Cuántos goles has metido? 9-1-1. Llamen. 9-1-1. Llamen. Danilo, ¿cuántos goles has metido? 0. 0. Me han metido 3. Okay. Están calentando para el partido de ratito, ¿verdad? Sí, es un calentamiento, un pequeño estiramiento, aflojar los músculos, calibrar la técnica. Así que bien, todo bien. Ay, no, los amo. Los amo a todos. ¿Cuándo? Yo no te vi. Cada uno tiene algo especial. Yo no te vi. En lo que se te pegan. Yo no te vi. A los brazos. A Danilo sí lo vi. Y te cuentan sus cosas. Es algo maravilloso, la verdad. ¿Qué tal? Mira cómo me consiente. ¿Verdad, nena? ¿Te gusta dar masajes? Sí. Nos vemos al ratito, ¿eh? Venga, campeón. Nos vemos al rato. ¿Qué tal me lo pasaste aquí? Bien, bien, bien. Es muy lindo compartir. Siempre lo he dicho. Hay que compartir, hay que dar. Y siempre, también lo he dicho, es más lo que uno recibe, más lo que ellos nos dejan a nosotros como personas. Entonces, es algo súper, súper lindo y aquí estamos. Ya estamos aquí en los camerinos preparándonos para Rotagol 2017. Aquí está el invitado nuevo este año. José. Bueno, yo soy Alba Galindo, trabajo para ESPN Deportes, ya llevo 2 años y para el Rotagol llevo desde hace, yo creo que el 2006 o 2007 fue la primera vez que me invitaron. Son del año de la canica, pero me encantan. Son de los 70. Tiempo 3-3 3-3 ha sido, íbamos 3-1 ganando, nos empataron, nos alcanzaron, falta un tiempo más con todo.
sociales. Creo que el equipo funcionó bien, ¿no? Terminamos ganando y satisfechos, me imagino, sí, yo, con el respaldo de la gente que vino al estadio. Exactamente, agradecido con la gente, con el público. Esperemos que cada vez sea más gente. Perfecto. El gran José Ron, qué placer haber jugado con vos, Pío. Lo más importante es que sintieron parte del evento, parte del show, y estaban contentos de vernos jugar y estaban orgullosos de nosotros que estábamos jugando por ahí.